hacemos un nuevo video de Bookshot Roulette, un juego de Go de ruleta rusa con la IA que jugamos la otra vez, que por cierto nos la peló completamente. Y si se preguntan por qué estamos de vuelta, es porque han sacado una segunda parte. Y en la primera parte nos la peló, también lo harán esta. Pero miren, les voy a explicar de más o menos de qué trata este juego con el puxito que tengo aquí que está mordiendo mis dedos. Guayaba. Hola, así es, grabo mis videos en calzones. Ok, básicamente trata de lo siguiente. Imagínense que el puxito de aquí abajo es la malvada IA que nos quiere matar. Lo que tenemos que hacer nosotros es con una escopeta apuntarle a ella y matarla. Ella va a intentar hacer lo mismo con nosotros, pero nosotros lo debemos evitar. Salúdenla. Ahora que lo explicó, se tiene que ir. ¡Adiós! Listo, básicamente segunda parte, porque lo han actualizado con doble o nada. Es que en el juego anterior sabrán que lo derrotamos a la primera, básicamente sí. Y... ok, empezamos y miren, creo que para empezar de forma diferente hay que tomar estas píldoras de aquí que consumir píldoras. No recomendado si es tu primera vez jugando. Vamos a consumirlas como drogadicto debajo de un puente. Claro que sí, andamos bien drogados, sí señor. Si ven que la mitad de mi cara está medio apagada, es porque mi aro de luz le cargó la verga, así que se va a quedar bien. ¡Ya! ¡Qué suerte! Pero bueno, vamos a darle con esto que, ok, la persona que antes estaba ahí ya no está. No sé si sea algo bueno o algo malo. Esperemos que se haya muerto. Sí, porque es mejor que esté muerto que nos cause problemas. O que nos ayude, claro. Y claro, estamos de vuelta después de no subir video por mucho tiempo porque me enfermé. También lo hay que comentar que, bueno, hay que hacer este contrato que, a ver, vamos a ponerle la palabra que salió antes, que era gore. Ok, no deja. Vamos a ponerle otra, Jibus. Listo, Jibus de nuevo y empecemos. Ok, ahora tenemos todo normal, solo que no está la calavera al final, o no recuerdo cómo era. Y ok, luego, un lupa. Ok, solo una lupa. Jibus y Dealer, dos vidas, normal todo y 4 y 4, ok. El diablo, estamos empezando duro, my bro. No te ardas, my friend. Vamos a utilizar lupa para ver qué tenemos y poderle disparar correctamente. Que tenemos disparo asegurado a su cabeza, pero el problema es que también nos va a dar y nos puede meter doble daño, que sería desastroso, desastroso. Dealer, menos uno de vida y vamos a continuar aquí. Mira, oh, ya puso su carita de perro machucado. Y lo que te va a pasar, hijo, te vamos a dar. Ay, hijo de perra. Quítame. ¿Cómo lo hacíamos antes? Mira, que eres un pendejo. Ahí lo dejas. Ok, ya, era broma. Sé que eras una IA, pero por favor. No mames, les dije, es de esas. ¿Qué pasó? O sea, solo tenemos una vida. Eso se va a poner muy, muy chido. Debemos jugar en modo en serio porque si no, esto va a ser desastroso. No debemos darle chance de poder disparar. Ok, es que la lupa fue muy mala adquisición de nuestra parte, de nuestra suerte. Vamos a poner nuestro contrato que nos mataste una vez, pero no volverá a pasar. Fue suerte, my bro, fue suerte. Jebus, porque somos dos, ¿vale? Jebus. Ok, vamos a estar muy bien si nos sale navaja o loop, ok, esposas. Bien, vamos a empezar disparándole a él. Es que nos estamos muy perdidos, 3-3. Sí, yo creo que sí nos conviene irle disparando, así tenemos daño asegurado, pero el problema es su maldita. Ah, es que nosotros tenemos dos vidas y por eso nos mató la primera, ok. Estamos en muchos, muchos problemas. Ay, hijo de perra más suertudo. Ahí está la cabeza de luna. Tenemos una oportunidad más. Si la cagamos. No puede ser. No. Por favor, señor. O dispárate tú, Guido. No, es que nos va a disparar a nosotros. Bueno, estamos en la primera parte y hemos perdido una cantidad de veces. Usemos cuchillo. Ah, esposa. Bueno, no está mal, no está mal. Ah, dos. Ay, gracias. Tres. Ay, gracias. Bien. Ahora sí tenemos muchísimas más probabilidades de ganar. Tres, dos. Tres, tres. Bien.
Ok, no tiene doble, así que podemos estar algo seguros. Así que vamos a empezar colocándole esposas. Y vaciándole los dos cartuchos. Sí o sí le va a tener que tocar una a él. Bien, tenemos una oportunidad más, ¿vale? ¡Vamos! ¡Oh, ahí está, huevo! Menos uno de vida. Si nos toca navaja en la siguiente ronda, nos va a ir muy bien porque ya lo mataríamos. Y ahí está mi niño, ahora sí. ¡Va a ser su vez, hinche mi niño! Lo que no sabes es que le mees esa cerveza antes. Ok, ya no es tan divertido. Muy interesante. Tu puta madre es interesante, cabrón. ¡Órale, córrele! Hijo de puta. No, no. Sí. Hijo de perra, Quinte. Qué suerte tiene. Va, 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 va. Ya se acabaron. Me disparó. Careful now. No, 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 no. Se va a poner feo y tú lo sabes, hijo mío. Tenemos cigarro, nos va a dar uno más de vida y esposas. A ver si nos sale. Navaja y lupa. Navaja y lupa. Es tan hermoso. Es tan... Bien. Ok, vamos a fumar primero. Vamos a echarnos un cigarrito. Claro que sí. Doble. Vamos a colocarte es... Lupa. Yo creo que es mejor guardarlo, perfecto. Ahora sabemos que no tiene. Me voy a disparar yo. Me va a volver a tocar. Ahí está. Y ahora sí podemos utilizar el cuchillo y no gastamos las esposas. Y así ganamos la primera parte a la inteligencia artificial que nos va a venir pelando. Pinche chat GPT 3.0. Me la pelaste. Me la pelaste, ahora sí. Sesos por todos lados y como me encanta los sesos. Gibus B wins. Ajá, normal, aparece. Dos. Se está poniendo bueno. No mames, no valía la pena guardarlo. Bueno, esto es nuevo. Es nuevo de la actualización. Cigarros, lupa. La lupa es muy buena. Otra lupa. Ay, es que lupa y cuchillo es lo mejor y a él le tocó. Ok, 3-3. Yo creo que es buena idea empezar disparándonos nosotros. No, no, no me la voy a jugar. Vamos a ver qué tiene. Porque... Ok, perfecto. Qué bueno que nos la jugamos. Vamos a volarle los sesos al cabezón. ¡Ah! Listo, a huevo. Muerto por pendejo. Menos uno de vida. Si seguimos de un uno en uno, se va a poner muy complicado. Mira otra vez otra cara de mi niño. Golo, golo, golo. Muy interesante. Oh, mejor veme esta, esta está más interesante, cabezón. Yo no tengo... o sea, sí dispara, pero no como tú pensarías. ¿Quieres probar? Ok, se cura. No. No, no, no. Señor, por favor, no. Señor, señor, no, no, no. Vamos a ignorar que me acabo de caer por pendejo. Voy a hacer lo que más cuidado la otra vez. Me voy a disparar yo y ya. A la bestia, por exagerar las cosas. Me partí la madre. Bien, a huevo. Saquen clip, saquen clip. Y ahora eran 3-3. Yo creo que esta sí vale la pena dispararle. Ah, oh, que hizo una pena. ¿Qué? Perdí las cuentas por la caída. Apreté machín, se los prometo. De así pasó así. No, 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 ahora sí ya. No hay chance, no hay chance. Muy buena. Estamos parejo ahora. Y pasemos a la siguiente ronda. Hay que usar todas las habilidades porque se vacían, creo, o no estoy seguro. Pero vamos a guardar navaja, lupa. No manches. Dos, dos.
Para el anterior, en el principio había una, así que nos la vamos a jugar y nos la vamos a disparar nosotros. Está muy difícil. Me la voy a jugar con el dealer porque no me quiero gastar la navaja. Me la debe haber gastado. Pero le damos un tiro. Ahora quedan una. ¿Cuántos eran? ¿Tres o dos, no? Ok, no recuerdo. Fuck, me volví a perder. Me imagino que voy a jugar a ciegas. Ah, no, ya. Bien, va a cambiar. Cigarros. Bebida drunk. Ok, no está mal. Podemos usar la esposas. Lupa, esposa, no. Lupa y cuchillo. Con eso la armamos, yo creo. Así que vamos a checar, ¿vale? Lupa. Cuchillo. Y abramos fuego. Mira, con esto vamos a ganar la segunda parte. Vamos a perder todo lo que teníamos. Pero no pasa nada. Es más. Vamos a vaciárselo ya al cargador en la cabeza del cabezón. Listo. Ahora, ¿quién se cayó de la silla, pendejo? Si yo me caí de la silla con cuanto le disparamos a él. Hay que ser realistas. Gibus, B-Wings. Bien, vamos bien. Se regenera. Y vamos, pasamos a la tercera parte. La más difícil de todas. Ha estado cañón la cosa. Voy a ser completamente sincero, pero... Bueno, sí, cuchillo. Cerveza. Uf, tenemos la mejor combinación. Porque con la lupa vemos si es real. Y si no, con la escopeta chichi, le damos y sale el cebo. Y con eso le vamos a dar así. Como si fuese un bebé, mira, es más. Ni vamos a tener que gastar la cerveza, muchachón. A huevo que sí, vamos a volar el coco a este cabezón. De hecho, solo tenemos dos vidas. ¿Ya ganamos? Le ganamos en fa, Y tiempo de venirse le dimos 69. Ahí está. Doble o nada, mira. Voy a poner eso aquí para la captura. Es más, una capturita. Ok, no, okay, pero no quiero eso. Ok, doble o nada. Claro que sí. Doble o nada. Es jugar de nuevo todo. No, hombre, bárbaro, pero bueno. Espero ganar un buen dinerito, más que la otra parte, porque mi service daba más, bro. Que okay, lupas nada mal. Esto nada mal. ¡No! ¡Mejor dame todo, güey! Ok. Dealer Jebus B. ¿Cómo? Ok. Este es bueno con las lupas. ¡Oh! Ah, pensé que le iban a poner una cara más fea. Bueno, a ver. Vamos a usar el espejo. ¡Pa! Tenemos tiro asegurado a su cabeza. Y nosotros vamos a estar totalmente a salvos en la siguiente. ¡Pau! Listo, pero el problema es que está acumulando muchas cosas. Ya que espero que se las quiten. Así porque si no nos va a vaciar. Fuma lo que quieras, güey. Te voy a hacer cagada. No, no te preocupes, mijo. Te voy a cagar en la boca en la siguiente, ¿te parece? Sí, pues ya, bro. Ya, regresa la escopeta. Ya, no hay más. Bien. Ok, se está acumulando demasiado. No hay que darle ni oportunidad de decir pío, hijos. Ni de decir pío. Sí, es que es un pollo 3-3. Ok, hay que acordarnos 3-3 porque somos olvidadizos. Vamos a echarnos un cigarro. Sí, no me lo voy a jugar. Vamos a echarnos un cigarro para tener una vida extra en caso de que él lo utilice. ¡Maldición! Desperdiciamos nuestra vida extra pensando que se podían acumular más. Ese bo es bueno saberlo, vamos a utilizarlo en nosotros. Y en la siguiente vamos a usar la lupa para saber si es real para borrarle los sesos a este cabezón. Nos vamos a ver. Porque si lo logramos, ganamos. Ok, ese bo son tres. En la siguiente, sí o sí es real. No me pueden venir con sus jaladas. Así que nos la vamos a jugar, vamos a usar nuestra navaja y vamos a volarle la cabeza. Así que, si a él le toca, vamos a estar muy perdidos. Es más, hasta vamos a encadenarlo porque no nos podemos permitir que dispare. ¡Ahí está! Pasemos a la siguiente. Estamos
jugando bastante bien, ¿eh? Tenemos una muy buena estrategia y tenemos que continuar así. Quítenle las cosas a ese cabrón porque si nos va a cagar en la boca, ¿eh? Si vos te estamos, nos mete el pipi para que se den una idea de lo feo que se está poniendo esto. Así que vamos a tener que apresurarnos. Ya se las quitaron, perfecto. Así que, ¿ahora qué nos van a dar? ¿La tienda completa, mijos? Está ya toda madre, esto va a ir para acá y listo. Lupa navaja, la mejor combinación. Es que ahora solo tenemos 4-4, perfecto. Ahora solo tenemos 2 vidas. Si esto era real, le ganamos. Es que estúpidamente rota la lupa y eso. Perfecto. Ah, pues si ya sé que es falsa, ¿por qué me pongo así? Ah, algo me hace sentir que la siguiente es falsa. Gluk, gluk, gluk. Lo bueno es que este no tiene navaja. No, pues me disparo a mí. Él no tiene navaja, así que tenemos la... Por favor, que no te toque. Gastamos 2 reales, 1 falsa. ¡Ay, no puede ser que perdimos por eso! ¡Ay! Y vamos a empezar todo de cero. ¡Ay! Bueno, vamos de nuevo. Por si pasa algo interesante. 3-4. No, 4-4. Ok. Carga. Nosotros tenemos cigarro. Conviene dispararnos, la verdad. Y ahora le toca a este cabezón. Qué mala racha, mi hijo. Vamos, dispárale. Dispárame aquí. Para mi hijo. No está mal. 2-4-4. Vamos a ponerle esposas. Está una real. Nos quedan 4 falsas, una real. Y le disparamos al cabezón.
Ahora no puede la siguiente, así que ahora... huevo, entonces ahora quedan 3-3. Las probabilidades son muy altas. Pero no son 0. Así que ya se suelta. Se recupera la vida, nos va a esposar, va a ver y nos va a quitar. No, nos puede matar. Vamos a acordarnos de eso porque si nos va a poner cañón la cosa. Dos reales, dos falsas. Vamos a... tenemos otros tres. Vamos a guardarlo. Vamos a... fuck. Jugarnos y darnos un tiro. No, darle un tiro a él. Yo creo que sí, si nos la podemos jugar ahorita. Ok, perfecto, nos la podíamos jugar. Y no pasa nada, él no... ah, no manches, que iba a recuperar toda la vida. Le tocaron dos cigarros al cabezonzote. Nos va a esposar. ¿Ya vas a disparar? Ok, te lo vas a guardar. Nice, sabemos que no podemos subir de tres. Se va a disparar. Perfecto. Uno, uno, queda. Vamos a usarla totalmente, yo creo que sí. Vamos a usar todo, yo creo que... ok, va, es que se va a curar. Estamos uno, uno. Vamos, 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 por favor. Ay, el siguiente tiro que queda real. Vamos, papi, dispárame.
Bueno, no pasa nada, tenemos otra chance más. Ahorita no tiene navajas, así que ni vamos a gastar en cigarros. Vamos a chingar noto, ¿por qué no? Ah, mira, de hecho se nos va a guardar, nice. ¡Ay, qué bonito! Tres navajas, una lupa y dos esposas, no, hombre. Tres, cuatro. Tres reales, cuatro falsas. Perfecto. Cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres. Vamos a ver. Cuatro falsas, tres reales. Ahí va una falsa. Vamos a dispararnos nosotros. Vamos, vamos acá. Entonces ahora quedan tres, tres. Así que... sí, no te conviene gastarle esposas y dos navajas de casi de casualidad. No le, la siguiente cebo tenemos otra navaja que gastarle. Así que vamos a cortar esto. Y claro que sí, vamos a echarnos el cigarro porque no, ahorita nosotros no estamos para jugárnosla y que use sus esposas y nos mate. Ahí está, perfecto. Y vamos a dispararle al cabezón. Vamos, vamos. No puede ser. Dos, tres. Tres reales, dos falsas. A ver, ¿qué vas a hacer? Ah, sí, cierto, tiene eso. Ah, dos, tres reales, dos falsas. Tenemos chance nosotros de volarle la cabeza. Vamos, no puedo poner esposas. Le debo haber colocado esposas, en efecto. Una real, tres. Ah, tres reales, una falsa. Ya estamos muertos. Ah. Pero lo bueno es que solo se puede disparar a sí mismo una vez, así que no va a pasar nada. Ahí está. Tres reales. Tres reales. Ya. ¡Es estúpido! ¡Es estúpido! Las otras dos balas que quedan son reales. Ok, me va a disparar una, pero yo te voy a vaciar la mierda que tienes dentro de la cabeza con la siguiente ronda, my bro. O sea, si me vas a dar... ¿Y qué? Yo también te voy a dar dos, carnal. Ahora que me doy cuenta son rayitos porque nos dan rayitos. Valga la redundancia. Ahora, ya nos va a nosotros. Ahora, suélteme, puerco, suélteme. Mira. No, no hay necesidad. Lo que quedan son reales. No tengo de qué temer, así que vamos a dispararle. Sonríe, carnal. ¡Listo! No, pero... me encantan las fetos. Gané. Jebuse. Así es, llevo 5 veces intentando esto. Jebuse wins. Pasemos a la segunda parte que se está poniendo muy cañón la inteligencia artificial. Ahora sí le mueve el coco, le mueve el coco. ¿Qué sigue? Bebida, por favor, navaja, navaja. Lupa, no mames, qué mala suerte. Ok, 4, 2, 4. No alcancé a contar. Voy a poner 4, 4, yo creo. Vamos a ver. Sí, ese es cebo. Es cebo. Vamos a usar navaja y vamos a tronarle el coco, ya que él no tiene nada que realmente nos va a hacer un buen daño, por favor. Señor, suerte, te la chupo, pero por favor, dispárale. Ay, ¿sienten esa palpitación anal? Eso es bueno, son buenas vibras. Es porque me los voy a follar a ella, a ustedes. Claro, si no quieren, pues también. Me gusta vibrar gente. Otro... es que ya ni estoy contando. Una falsa, dos falsas, una real. Si son cuatro... quedan dos. Dos cebos. Dos reales, creo. Es que no sé, sí, a mis cebolas. Dos, dos. Pero ya, ¿no? ¿Se mató? ¡Ya! ¡Estúpido! ¡No, pues bueno! Esa palpitación y dolor de espalda por caerme de la silla aumenta cada vez más. Como nuestra suerte. Veamos qué nos toca. Señor acá, señor acá. La que viene, dos, tres. Tres reales, dos falsas. La que viene no es buena. Vamos a dispararle porque siento que esta va a ser real. ¿Vale? Vamos a echarle 3, 2 si conviene ahorita usarla, yo creo. Vamos a dispararle al cabezón. A huevo. 3, 1, una real queda. La siguiente sí o sí es cebo. No me lo van a poder negar. Pero creo que le puedo disparar, todavía me conviene dispararle. Yo sé que es cebo. Sí, ya yo sabía. Se quita
Yo, ¿pa' qué me la juego, carnal? Ya mejor te disparo. No vaya a ser que una cebo sea real, ¿no? Sí, my bro. Haz, dispárame si quieres, my bro. Me vale my verga, my bro. Allá. Esposa, cerveza. Pura mierda me tocó. Tres reales, tres falsas. Dos cigarros tiene ese güey. No podemos dejar que se cure. Vamos a ponerle esposas porque no podemos jugarnos la... Uno de estos dos tiros va a ser correcto. Se los voy a asegurar. Papá, por si acaso tomamos esto. Esa es real. Vamos a tomarnos la otra cerveza. 3, 2. 3, 1. Vamos a dispararnos nosotros. Ahora, tengo fe que la última bala que quede sea la real. Vamos 2-1. No, 2-1, 1-1. Estamos en problemas. Sí, estamos en problemas. La última bala es la real. Se va a chingar todos los cigarros, güey. Ya. Una bala queda. Ah. Yo sé, ya dispárame, ya dispárame. Dispárame lo que te pido, mátame. Quiero morir, señor Stark. Hijo de puta, qué bien remontó el cabrón. Cabezón este. Y está deforme como mis escrotos, ¿eh? Hijo de perra, ahorita voy a ir a la cocina y me voy a cortar los míos, güey. Sí, yo sabía. La cagamos, sí. Pero no pasa nada. Cuando la cagas, se aprende. Eso es lo que me decía mi papá. Normalmente eran cosas normales, claro que sí. No era cuando jugábamos con escopetas a darnos en el coco, a ver quién aguantaba más, ¿no? Pero bueno, a ver. Dos reales, dos cebo. No. Ahorita siento que va a ser cebo. Por favor, dime que es cebo. Es cebo. Es que no importa qué haga, ya perdí. Ya perdí. Sí, es que aunque yo le meta esa, quedan 12. No, tiene lupa, quedan 12 cebos, 2 reales. Muy interesante. Perdón si no hablo, me estoy poniendo nervioso. Por favor, cágala. ¡Ay, no puede ser! Ok, ya. Uno, ya ganamos. Ganamos. Ay, güey, me veo blanquísimo. ¿Por qué nadie me dijo nada, señores? Me veo súper... Ay, ahí está. Ya. Ganamos. Es 1-1, tenemos dos tiros. Vamos a volar a los... ¡Por fin! ¡Por fin, señores! ¡Por fin! Lo hemos logrado después de 1 hora 16 y casi 10 intentos de 9. $100,000. Ok, continuaremos. Vamos, doble o nada, ya. No me puedo permitir perder. 2-2, ok. Vamos. Te voy a poner esposas, güey. Sí o sí, ahorita te voy a tronar la cabeza. Te lo prometo. Y ahora voy a hacer un chic para cargar. Ahora queda 1-1, ¿vale? Por favor, es que estoy muy nervioso, chicos, se los prometo. Ok, y ahora doble tiro, bien. Me estoy muriendo de nervios, chicos, y les soy completamente sincero. Uf, necesitamos hacer estrategias buenas, ¿ok? Perdón si me quedo callado. Es que tiene demasiadas cosas. No lo podemos dejar jugar. Ok. No me están tocando las mejores cosas, pero... Ah, la bestia, 3-3. Shit. Cebo, les voy a poner esposas. Porque ahora que son cebos, son 3 reales y 2 falsas. Voy a dispararte. Disparado. Ahora te queda una vida. ¿Vale?
Fuck. A ver. Quiero ver qué queda. Quiero ver. Bien, pasamos la primera fase bien. Ah. ¡Bam! Vamos bien, ya que estén esas pinches cosas, no mames, mira que tenían 3 lupas, una navaja, 2 cigarros, 2 cervezas. No. Ah, Jebusí, casi 9 intentos. Parte 2. Bien. Cigarros. Navaja. ¡Ah! 4-4. Me la voy a jugar. Tengo más cigarros que él. ¡Oh, puta madre! Yo sabía. Por favor, que se equivoque. La que era ya fallé. Que se equivoque. Y un cebo, 3 reales. 3 reales, chicos. No pasa nada, tenemos cigarros. Pero sí, me estoy poniendo muy serio, pero estamos en una situación difícil. Tenemos doble. Ya ganamos. Voy a fumar solo por si acaso. No queremos una sorpresita fea. Ya ganamos completamente. Las 2 que quedan son reales. Vamos a meter un doble y uno real. ¡Qué suerte! Si no, te prometo que ahorita mismo brinco por mi balcón. Ahora y ya, ¿vale? Es tu mayor error, IA. Puede meterte contra el viola, IA. Sí, señor, yo tengo conversaciones sexosas con IA. ¡Claro que sí! Shit. Estamos iguales. Esto se pondrá feo, ambos lo sabemos. Sí. Ok, no está mal. ¿Pudo haber sido mejor? Sí, 3-3. ¿Pudo haber estado mejor? Sí. Mucho mejor, sí. Voy a fumar. Voy a ver qué toca. Si es cebo, me disparo, ¿no? Sí, a ver. Y en el cebo me voy a disparar. Perfecto. Ahora ya quedan 2 cebos, 3 reales. Las probabilidades que yo le meta un tiro son altas. Le voy a poner esposas y le voy a disparar. 2 veces le voy a disparar, ¿vale? Una. Y 2. Por favor. ¡Yes! 2-2, creo que tengo yo 3 vidas, sí. Ya, esta la vamos a ganar, por favor. Suéltate y ya, haz tus pinches mamadas. Dispárate tú si quieres, ya, por favor, equivócate ya, de ahora en adelante. Comete todos los errores de tu vida. ¡Tas! Una bala real, 2 falsas. Son puras falsas, my bro. Ok, estuvo muy apretado esto. Sí, la siguiente se va a poner fea, sí. Vamos a ganarlo luego. ¡Claro! Bien, vamos a agarrar todas las cosas. Por favor, lupas. Dos lupas. Una bala. 4-4. Dos navajas. Pero sin cigarros, perfecto. Es nuestra oportunidad, muchachos.
nuestra oportunidad, ¿vale? Voy a fumar todo por si acaso. Con esas dos navajas y dos lupas, nos va a acabar. Estoy muy nervioso. Cebo, perfecto. 3 cebo, 4 reales. Por favor, con que una de estas dos sea real, ya ganamos. Esta. Pasamos a la última. Wow. Me estoy volviendo loco con esto. Lupa, cigarro, esto. Ok, tiene esposa, lupa y eso. Ok, no tiene nada más. Bien, vamos a ver qué tiene. Falso, me conviene dispararme. Y ahora van a quedar 2-2. O sea, ya me conviene ahora sí esposarlo y dispararle 2 veces. Una bala queda. Una bala queda. Me conviene dispararle, sí, me conviene. Dos. Está palpitando el ano bien sabrosote, chicos, no puede ser. Perdonen, me estoy volviendo loco. No puedo creer que esto me esté yendo tan bien. Estoy tan agradecido. La que queda es falsa, my bro. Bien. Necesitamos cuchillos y lupas. Lo antes posible. Y nos queda un cigarro. Eso es muy bueno. Lupas, cosas. Ok, nada mal. Estaremos poder quedar más cosas, pero no importa. 3, 4 y 3. Cuchillos, 2 de lupas. La tenemos ganada, muchachos. Vamos a ver qué es. Por favor. No pasa nada, me disparo yo mismo. Sí, ya sabía que iba a pasar porque me puse como la gran cosa. Lo vamos a esposar. 3-3. Dos, tres, ¿vale? Tres. No. Estamos. 3. 3. 3. También lo es. Tenemos un cigarro y una oportunidad más. Perdí la cuenta. La perdí. Pero ¡no! ¡No! ¡Otra vez de cero! Estamos de nuevo y a chingar a su puta madre. No hay doble nada. Sí, enójate, mámame. Y aquí está el dinero después de con 14, no, 15, digo, 16 veces que hasta me duele la cabeza. Pude volver, llegar y ganar el preciado dinero. Llevo un putero. Ya jálame dinero. Me hizo vista más en sus videos. Y bueno, de nuevo el final. De nuevo manejando ahí. 54 mil. ¿Vamos por unas putas o qué? Las caras, yo invito. Y listo, la cabezona y yo nos despedimos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Sin más, si tienen más ideas de videos, háganmelas llegar, que de verdad lo aprecio muchísimo. Que ay, 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 ay. Se me está alocando este bebé.
Así que... ¡Itadakimasu! Ahí estás. Sin más, Quick y yo nos despedimos.